El periodista ha destrozado al político de Podemos por defender el lenguaje inclusivo, y dejar caer que la RAE es machista. Hágase el favor de ocuparse de sus groseras mingas y domingas. Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, ha salido este domingo a la palestra para denunciar uno de los principales problemas que sufre España, el lenguaje inclusivo. Y es que el político morado ha compartido en su perfil oficial de Twitter que hay toques machistas en la Real Academia del Español, RAE. El motivo es simple, las declaraciones de su presidente, Santiago Muñoz, en una entrevista en el diario El País, en la que asegura que no nos encontramos que en la calle la gente utilice esto que se llama lenguaje inclusivo. Una realidad que Echenique no comparte, por lo que ha decidido atacarlo como nunca. De los 41 sillones de la RAE, solo 8 están ocupados por mujeres en 2022. Desde 1713, 477 académicos han ocupado un sillón de la RAE y solo 12 han sido mujeres. La primera, en 1979. Parece evidente que siempre van unas cuantas décadas tarde, especialmente en materia de igualdad, ha espetado el portavoz morado. Eso sí, lo que no se esperaba era la respuesta que iba a recibir de Arturo Pérez Reverte. Y es que el periodista y escritor ha dejado K. al político con un tuit contundente. ¿De verdad cree que si hubiera 41 mujeres en la RAE serían tan estúpidas como para utilizar el absurdo lenguaje inclusivo? Hágase el favor de ocuparse de su turbio negocio, su dócil de clientela, sus groseras mingas y domingas, y no se meta en lo que ni conoce ni comprende. Una respuesta que ha dejado una ristra de aplausos, y miles de me gustas por parte de los tuiteros.